A ver, en ella hay el dato que, entre comillas, era alérgica a la penicilina, porque la indicación en estos casos es pues una celulitis. ¿Cuál es el antibiótico de elección? O sea, a no ser que la paciente sea Una de sola cueros. palabra. ¿Cuál es el antibiótico de elección en celulitis? Porque si es severo, tenemos que poder ampliamente. O sea, por ejemplo, si la paciente viene hipotensa, con síntomas de sepsis, es otra cobertura, a no ser tal, puede No. ser que se tiene Son las mismas, son dos alternativas nada más. Una es ya, si quieres diferenciarlo, para estables y otra para inestables. Ya, para pacientes estables, o sea, es penicilina. ¿Penicilina qué? Si tolera viola, puede ser penicilina V. ¿Y si no está estable? La penicilina G puede ser Penicilina clindamicina. G, clindamicina. Exacto, No, sí. pues a ver, le digo una. Tienen que escoger. Penicilina. ¿Penicilina qué? Penicilina. ¿Benzatínica? Sí. Sí. Intramuscular. Ya. Alonso, No sé. una sola palabra, obviamente la pregunta es puntual, ¿no? ¿Qué antibiótico es de elección en una celulitis? Vicente ha dicho, es diferente, estable e inestable, de acuerdo. Entonces, para paciente estable, Se bueno, refiere, ya, bueno, si refiere, no, a ver, acostúmbrense, acostúmbrense a no palabrear, ¿no? En las ciencias, aunque no quieran aceptarlo, son científicos en mayor o menor grado, aunque no se la crean todavía, pues tienen que ser exactos, ¿no? Si ustedes palabrean, en primer lugar, dan signos de que no están seguros de lo que dicen, y eso es muy malo. Obviamente están en formación y obviamente van a no estar seguros de muchas cosas. Ahora, tampoco obviamente den una falsa seguridad mintiendo, ¿no? O de gente que desarrolla eso, ¿no? Te dice las cosas, él se las convence y te quiere convencer y todo lo que te dicen está equivocado, ¿no? No, tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben decir, no sé, inventan. Pero mientras más palabras dice alguien, es porque o no está seguro o no sabe la respuesta. Y a veces tienes que lanzar. Si te equivocas, todavía tienes la oportunidad de que va a haber alguien que te va a corregir. Pero si sigues con esa equivocación, cuando tengas tu título, cuando ya tengas tu título especialista, cuando trabajes, ya no va a haber alguien. Vas a seguir diciendo ese error. Y quizá tú te la hayas creído, ¿no? Pero vas a producir daño. Ok, entonces dijiste amoxicilina. Y para un paciente inestable, es que, ya, anulado. Shirley, estamos preguntando ahorita teoría. La pregunta puntual es, ¿qué antibiótico es de elección en un paciente con celulitis? Obviamente infecciosa, ¿no? Celulitis, el caso de la paciente. Y Vicente dijo, es cierto, agregar la variable estable, inestable. Entonces, tu respuesta es oxacilina, que es un antibiótico vía oxacilina, no es oral. Oxacilina es parenteral endovenosa.